Bueno, vamos a preparar ahora un plato de ceviche de navajas de la ría en conserva. Cogemos parte del agua de la navaja, de la propia lata. Una vez que abrimos la lata, reservamos el agua y le ponemos un poco de lima, de cebolla, algún tipo de picante. Lo mezclamos con la navaja, un poquito de cilantro y cortamos muy finito una cebolla roja. Lo mezclamos todo junto. Claro, el truco para este plato es que hay que ponerle un cubito de hielo. Y una vez que está todo mezclado y bien de temperatura, lo montamos sobre un plato hondo y lo acompañamos con un boniato. Una vez que está cocido, lo podemos quemar un poquito con el soplete, darle un toque brûlé. Al que le guste el cilantro, puede añadirle un poco más de cilantro y al que no, podemos tener una opción de trabajar con un poquito de cebollino. Es un plato fresco, sencillo y muy sabroso.